Victor, sir, Amir needs to speak with you at the biolab. He says his bomb is ready and the... Better living through chemistry. This should come in handy. I've been looking for one of these. Oh yeah! This is more like it.
Oh yeah! Waiting for you. Waiting for you. Painful, I assure you. I have been waiting for you. Hey.
painful, I assure you. Oh, yeah. Painful, I assure you. Alright. It will be painful, I assure you. Oh yeah. Painful, I assure you. Alright. Will be painful, I assure you. It will be painful, I assure you. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Painful, I assure you. It will be painful, I assure you. I will stop the scumbag.
All right. John, how did you find us? I can't believe you're here. Let's get these people out of here. I am the law. Coming through! Tuned up. I am the law. Tuned up.
go, go! Go, go, go! Coming through. Go, go, go. All local units, we've been informed that there are two bombs placed at the dam. One is attached to a virus that will be released into the water supply if the bomb explodes. The terrorists are asking for $1 billion. Any information leading to the arrest and apprehension of the suspect will be... This doesn't look good. Doesn't look good.
Oh yeah. Looking for one of these. Oh yeah! Looking for one of these. Thanks, man. Oh yeah! Oh yeah!
thanks, man! Come to Papa, scumbag! Oh, yeah! Thanks, man! All right! Thanks, man! Man. Oh, thanks, yeah. Man. Oh, yeah.
Oh yeah. All right. Gotta get to that last damn bomb. Thank you.
Thank you.
these. Oh yeah! Bien, Wiz, no sé si seguís ahí, pero no había visto que habías escrito, estaba totalmente embobado con el juego. Outrun the track. Decía outrunear, pasarlo. Yo lo paso a mí. Pero córranme los pitutos. Para que la cámara es una mierda esa. Córranse, pitutens. No. Bueno, mala mía. ¿Está borroneado? ¿Ahí te parece? ¿Cuál es el que tengo que pasar? Para no me corras el maleficio. No me pongas esas cámaras. Maté un civil, no pasa nada. No le contemos a nadie. Todos sabíamos lo que podíamos pasar. Matamos a otro civil. No le contemos a nadie. Bueno, vamos a decir que estaban bastante tras manos los relojitos que vi. ¿Qué hice?
No sé qué fue ese firulo, pero... Oh, estamos perdiendo. ¡Wow! ¡Wow! Fue en el segundo menos 5. Chabón. Ah, pero esto me da un segundito, no es que me da mucho. No, esta sí que no llego, creo. Aparte no tengo nitro. No, pero acá hay un reloj. Y vale más. ¡Ah! No, mira. No, no, ya. La acabé, me parece. ¿O no? Juji. Mandril. ¿Pasamos? Pasamos. Para, grabé. Hijo de puta, me lo tiró encima. No, me cago. Bueno, hay un nitro por acá, boludo. No, me cago. Vámonos. Bueno, si algo que está bien es que no me pase tanto, para. O lo que debería hacer es dejarlo que me pase y ahora pasarlo con el coso. No, antes es esto, para. Ya entendí. Voy a dejarlo bien. Lo mantenemos cerca y lo rebasamos al final. De puta la que me hizo. Me hizo la invalidadora. Ahora. Si nos da la nafta. Hijo de su chingada madre. Bueno, pero es más o menos así. Nos mantendremos más o menos. Sin dejar que se nos... escape la centolla. Y ahora lo rebasamos a la concha de su madre. Hijo de puta. Por lo pasé, lo pasé. No, no, esa es una trampa como un mandril. Para. Lo mandaremos más o menos a la par. No tengo que dejar que me choque al final. No sé si me da la nafta ahora. Sí, me dio. Vamos. Yes. 9. Overwrite. Que sea en tercera persona, que son los que me gustan. It's time to pay a visit to Reese Hoffman at his new casino. His new casino. ¿Qué pasa, Boris? Ah. Bueno, hagámoslo. Esto me dan paja porque son re difíciles, loco. Re difícil para jugar con mando, quiero decir. Deluxe accommodation.
¿A quién le pega un tiro, boludo? Yo no le pego un tiro a nadie. Deluxe accommodation. Ah, bueno, pero si se mete en el hocico, boludo. Deluxe accommodation. Ah, le tengo que matar primero al de la izquierda para que no le peguen a la de arriba. Deluxe accommodation. Le comí como 25 tiros para que no mueran rehenes. Civiles, va. Ya me bajaron casi la mitad de la vida. Ahora que le pica la pata también. Ya me tienen en la vuelta, eh. Muy mal proceso decisorio. Necesito un botiquín. Ahí lo vi. Cuestión, con verlo no hacemos nada. Ya me bajaron todo lo vieron. Dale, man. Que no me gustan estos. O sea, sí me gustan, pero no con el joystick, digamos. Tiraba palmeras a tiro el chavo. No sé dónde agarré vida, tío. Pero agarré vida. Así soy yo. Un agarrador de vida. Se salvó de... el milagro de Dios ocurrió. Le salvó la vida a ese chabón, tío. Mejor porque yo estoy desacatado con los tiros. ¿Con qué me estaba tirando ese amigo? Bueno, gasté una Rocket Launcher. Pero no maté ningún rey. De los perros que soy. ¿Podré no morir? Necesito una cura ya. ¡No! Ahí estaba la solución. Ah, no, pará, en el 3. Está. Solucionado. Viviremos un cachito más. Para que ahí sí hice cualquiera. Primero los de chaleco. Lo tenía. El chaleco en la B y la vida en la B. No te digo. Tiro las patas.
Esto fue, sigamos con soplidos de vida. Me mandaron al cielo. ¿Qué hacían con una Rocket Launcher, amigo? Vida, denme. Desgraciado para todos. Me la dieron antes de que respire. Estoy vivo como. With the grace of God. O algo más que vivo acá. Para que haya bien una caja. No, Tresel. Esa caja algo tenía. ¡Vida, vida, 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 vida! Estamos de nuevo en el rol. Jugadísimo. Pero amigo, no se metan adelante de los tiros. Agarrar mejores armas, en mi caso, es totalmente al pedo. Con la pistolita voy. ¿Qué es eso? Bueno, se metió adelante. Bueno, ya el segundo. Ya fue patético lo del segundo. Pegale a uno. Bueno, conseguí ahí de milagro cosas, cositas, chiches. ¿En qué me ibas a tirar, careta? Esos desgraciados tira granada. Lo mutilé. La verdadera mutilada de tiros. Vamos. Qué tiro en la capucha le puse. Dignísimo. Pero hablando de dignidad. Después ya entré con un tiro en pupa. Esto es justo. Ah, se pudo, bien. Se pudo, se pudo. Yo que tenía miedo.
Yes. Que no sea otro de tiros, que no sea otro de tiros, que no sea otro de tiros. Hey kid, where can I find Reese Hoffman? Sir, in the high rollers room, I think. You'll need to take the elevator, sir. Hey, thanks for the tip. Bien, tercera persona. I feel lucky. Oh yeah. Bueno, rehenes. No me dan el hocico. Hostajes. Ah, los camareros también. Sí, eres un servicio, amigo. Yo no puedo creer lo completito que es este juego. Ponele. Está bastante juguete en las redondeadas, ¿no? Digamos, o sea, le falta pulido. Estamos tratando con algo que parece demasiado ambicioso. Pero el juego está lindo. Lo más chirriante sería la parte de... del autito, que se controla medio para el culo. Y lo de eso de tirotear. Con el asunto de... del pad y el analógico, muy complicado. Oh yeah. Acá hay un button. We touch the button. If the button don't come to you, you go to the button. Ey, 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 quedan los tiritos. Nah, ¿qué haces, inocente? Acá va a ser más fácil. Nadie más, ningún primo tuyo, nada. Hijo de tu puta madre. Ahí viene un primo, bro. Sí, un poco más de vida no puede tener. Roberto Carlos. Tiene que subir cada uno a tu. Oh yeah. Hasta el otro de la isla. No, la otra. No tenemos bala en esta. Payaso. Para que ya vi una curación. A Carola. Epa, ¿y vos no saliste? Oh yeah. ¿Qué hay? Acceso, buenísimo, excelente. 10 de 10. Dame una tarjeta.
pega. Allá hay un Vest. Oh yeah. Un chaleco. ¿Cómo te vas a meter entre los tiros, corazón? Salvaste de milagro. Presenciamos el milagro de Dios. El chabón pasó a lo Matrix entre las balas. Sonriendo. Bien, lo bueno es que van dropeando la misma... La misma que estoy usando. Bien. Y tengo la vida casi full. Más chaleco. Tengo chaleco, ¿viste? Hueva. Wow. ¿Se habrán puesto a grabar a Bruce Willis? A Bruce Willis, o sea, la voz quiero decir. Maten a los alligators, siempre maten a los alligators. Ah, el otro también era malo. Pensé que era un rehén detrás del chabón. Ah, acá está la security card. Me detonaron el chaleco en dos veces. Los famosos dos veces. ¿Eh, señora? Si corro la teta. Si corro los pechos de la escena del crimen. ¿Crees que te abra? Para. Vamos que te abra. Gracias. Actuamos. Loco, me impresiona bastante lo bien redondeado que está el juego. ¿Qué quiero decir con bien redondeado? A ver. Que funciona de principio a fin. Asesinos del buen gusto. Vamos a cambiar de arma. Porque esta da mejor pupa. Aunque hay menos bala. Besto pupa. Ah, no era para esa. Pensé que era bala de... Bueno, agarramos la otra. Para. Recarguemos. Total. No, me confundí. Justamente fui por donde no tenía que... A ver si, men, si se corre. ¿Por qué destruía? En un pamprui. Ah, The Master of the Tormenta.
¿Cómo me depletearon la vida estos pendejos? Me parece que ya tenemos que ver a la Machine Gun. Me están haciendo un Bukowski. Un Bukowski me están haciendo. Arma, cabezón de leche. Señor, córrase, por favor. Se lo payo. Se lo payo, please. Se nutrió. Bueno, necesito vida. Se me mamó el camarógrafo. O acá me mandan al cielo, donde bajo. O antes. A ver. Antes me parece. ¿Quién tiene esa puntería, yo no? ¿Quién está hablando de un tiri? Viejo boludo, se la puedo dar. La cara de Richard, ¿qué se puede disparar de acá? Para esto lo cambia todo. Había un jeque por ahí.
Ay, yo voy acá, tiro el pibe, si no está. ¿Puedo subirme a las máquinas? Qué buen tiro le puso. Así ganan los cobardes, pero sobreviven. Loco, los cobardes. Che, qué loco que se pueda disparar de lejos, ¿eh? Ahí hay un laburazo. Déjame decirte. Che, ¿quién me está realizando detonaciones? Echamos un tiro por ahí. Y me las estaba. Y me las estaba dando. Señor, no me persigue. All detonations. ¿Puedo yo tirar y que no rebote en el coso, o sea que caiga? ¿Sí? Decime que se la di, me cago en eso. Parece. A ver. Vale. Maté un rey. A ver. ¿Qué hacen corriendo por ahí? Y no murió ningún rey, me parece. Oh yeah. Ahí vienen enemigos. Señora, va a haber un tiroteo, ¿se puede correr? Va, consigo un besto. Habrá un tiroteo. Por acá, ¿no? Sí. This is more like it. Lo que me gusta es que comparten las armas todos los tres modos de juego. Si vos te llevas un Rocket Launcher, se va para el otro modo de juego. O sea, me gusta y no. Porque cuando estás jugando en primera persona, es una paja cualquier arma que no sea la pistolita. Ah, soy yo rompiéndose. No, hay un men ahí. En estado malévolo. No, no.
Me quedo con la otra. Más versátil. This should come in handy. ¿Es por ahí? Buena puntería, John McClane. Bueno, la mina tenía que ponerse adelante el chabón. Se corrió. Jodeme, boludo. Espera. La reír más despierta. Bueno, si pudiera darle. Basta de rehenes tan pelotudo, Dios. Ah, bueno, si Raíz Árbol es más importante que tus amistades, escuchá Raíz Árbol. No, otra vez hizo lo mismo la hija de... No te lo puedo creer, boludo. ¿Qué hija de puta? Tiene síndrome de Estocolmo. A ver ahí. Lo mismo, boludo. Se va y se mete en la pollera de los tipos que están matando gente. Es una locura, boludo. Es un juegazo. Encima, justamente hace un rato estaba diciendo, boludo, funciona. Funciona muy bien, boludo. O sea, yo lo juego cómodo, ¿entendés? Y yo que soy un jetón de... funciona perfecto. Más allá de algunas cositas, lo que se dice de Rough Around the Edges, como que bueno, sí, mirá. Es un juego que tiene sus años y es un juego que es bastante ambicioso para. Para Play 1, digamos. Sí, chabón, sí. ¿De dónde saliste? Pará, que me empezaron a complicar la existencia. ¿De dónde saliste? ¿Quién los invita? ¿Quién los promueve? Y ahí un besto. Oh, yeah. Encima, boludo, también la musiquita está buena. Los modos de juego están buenos. La historia no estoy dando ni pelota porque cada tanto salteo las escenas y se ponen muy largas. Pero está todo muy bien, loco. ¿No por acá? ¿Dónde mira el doggy? Get to the elevators y watch out for traps. Bueno, ya está, acá. Elevators. Pip. Me quedo sin bala. No hagan escándalo. Che, la puta madre. ¿Cómo es la movita? ¿Cómo es la movita? ¿Toco de nuevo? Si algún día me da intriga la historia, la busco en internet. Que me chupen los dos huevos. Ambos dos, como suele decir algunas personas. Pashiva. Que no sea de ter... Ah, esto es re difícil. Bueno, no importa, vamos. Vamos. Aro. Smell something burning. Bueno, ya conseguimos un besto.
Bastante bien parado quedamos. No sé qué botillo. Igual ya me están depleteando el... Ya me depletearon el chaleco. Concha, para. Me la dieron de gratis. Y a mí eso no me gusta. No, se las di de gratis. Hago como una suerte de trampa, porque como vos tenés que ir recargando. Pero como recarga el toque, porque es casi automática, así. Hago de... Chicos. Te pido por favor que no se metan entre los tiros. Yo sé que ustedes son civiles y son medio imbéciles. Por su condición de civiles. Que me están sacando más vida. La verdad es que me había gustado eso. Había un panorama. Ahora, ¿no? El Samael ese. Creo que dentro. Bueno, maté como 14 civiles. Ahora maté 2. Y creo que hay como un límite de cuánto te puede llevar al cielo. Cuánto es correcto llevarte al cielo. Si no le pegué, boludo. A propósito le pegaron ellos. Ahora estoy muriendo. ¿Cómo no? El infograma, algo por ahí. Bueno, también quiero decir que se meten muy adelante. Sortita, che, no grabé que usar la mesa. Y grabamos así. Ahora estamos mejor. Mejor paradillo. Arriba. Dale, dale. Ta. Duro de dama. Me cambié muchísimo. 2, pará que estoy perdiendo.
Tiraba un misil el amigo, para eso no me gustó. Yo estuvo re poco en esto. Parece que es prioritario el del misil. Después con el otro se charlaba. ¿Quién le dio una escopeta al chef? Conseguí un besto. No, su verdad. Pensé que eras un red. Te puedo disparar las joyas. ¿Qué tú? ¿Dónde vas a salir? Como un boludo saliste del mismo lugar donde te escondiste. Habrá que me ultra atendió el. Esto. Nada. ¿Tiene un chabón por el piso? Un asesino al pajor. Bueno, al menos acabamos más bien. No me quejo. Dejen de darle escopetas a los doctores, iba a decir, a los chefs, que no son gente normal. El loco tiraba un rocket launcher ahí. Ah, está, pasamos nivel. Se escapa el John McLaren. Otro más. It's showtime. Y pero si me lo marcó en rojo. It's showtime. En mi país rojo siempre significó malo. De milagro. Elvis, no, ni te inmutaste. Me han escapado un par de tiros. De tiroskis. Estaba atrás de un potus el amigo. Buena estrategia, igual. No, que se arma a pegar. Sí, amigo, pará. Están tirando con cosas que no deben tirar. No sé ni dónde estoy. Ese venía a ser de pelota, ¿no? Ah, se la vi. De Cayetana se la vi.
El Elvis anda como si nada, eh. Bien. Tengo menos puntería con los McCormack estos. No, nada, nada, che, para. Es un tiro, un cuadro. Es un cuadro. Los cuadros no explotan. Por lo menos en mi barrio. Pongo en duda. La sanidad mental de Elvis. No me parece lo que está haciendo. Pegó dos tiros antes de que yo pudiera disparar. Ah, porque tarda más en cargar la escopeta. Bueno, ya voy. No hay que usar otras armas que no sea la pistola. No le disparé porque siempre que le dispara a alguien en movimiento suele ser un reno. Elvis sigue en la suya, te digo. No me extrañaría que no sea el jefe ahora. Está demasiado su salsa. Te di polilla atómica. Vieron ganas de todas las pelis de duro de matar. That was not right. You prick. El John McLean, si es piba, no importa, el chavo dispara. No, no, para que había algo. Que me están dando. De pestañas. Dale, hija de puta. Veníamos bien. Ah,
pensé que había tirado para otro lado. Bueno, no importa. No usemos eso. Che, no me los ponga atrás del contador de granadas. Porque lo veo un carajo. Pido que no me los ponga detrás del contador de cosas, igual ni me los ponen detrás del contador de balas. Estos juegos son así. La de hoy, claro. Es el bici, la concha de su madre. Ese tiro magnífico. Duro de Domar. Para que grabo 6, 7, 8. You gotta be kidding me. Para, grabemos. Listo. Morido. Mortimer. Estaba metido a los dedos en el culo, chaval. Che, vi que había uno, un loco con una recontra ametralladora. Calma, a nivel comercial y a nivel... Heavy artillery. Sí.
Sí, pero no. Pero sin balas, heavy artillery. Heavy artillery without bullets. And that's some crazy shit. Oh yeah. Ah, el loco saltaba, volaba para atrás, no importa. Sí, pero también sin balas. Whoa, heavy artillery. Whoa. Oh yeah. Conseguimos. Balardas. The famous balardas. Y hay un D'Artagnan ahí. Está cerrado. Vamos a lo tiro. Ahora me picó en la pata. No leí que tenía que hacer. Yo no entré. Hijo de puta. Lo malo es que gasta 4 balas. 4 balas gasta. Ahí va. Pero, pega como una guanaca la panzernacre esta. La pluriguacha. Vas atrás de la puerta, cabrón. Oh yeah. Me acuerdo de este nivel, de jugarlo. Me acuerdo de jugar este nivel, loco. Alguien me generó una incomodidad a través de disparos. De armas de donación. Lo voy a soltar. ¿Qué hay que hacer? Subirse a las mesas. ¿Palante? ¿Venga? Deme un beso, amigo. Ya es el mayor wea ese. ¿Quién me mató y cómo, boludo? ¿Cómo que ya me va a ver? Che, el loco me puede recontratagar a ti, por lo visto. Ah, no. Sí. Que nadie se lo va a impedir. Pero qué turro. Ya salieron los que me mataron a su cacho. Eran agentes del azar. Vino uno. Faunean. Porque Dios es bondadoso. Aquella puertita me brinda más confianza. Me pegó en el borde. Detonando. Vamos, no. Oh yeah. Oh yeah. Me llaman a machine gun ammo tenemos. No va a haber un chaleco por acá, mira. Me prendieron fuego. All right.
Da. Ora chi prendio foglie. Oh yeah! Ahora que nadie, a nadie, ¿no? Pero... está cerrado esto. Ahí me acordé, necesito las truck keys para hacer que el camión rompa esas puertas. Bien, Messi. Sí, chicos, pongan un medikit o algo por acá. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Me quieren hacer pipa. Por mi honestidad. Dale, no la voy a ver a la zapatilla que pusieron ahí. Siempre va a pegar en el marco, yo soy un boludo. Ahí. Si hay alguien que se muere. Está bien. Y se morrió. Eso era lo que yo no quería. Que me flambeen. Una flambeadita. No está dando vuelta por la... Dale, cabeza de chaucha. Allá más. Lo confundimos con la bomba. Oh, yeah. Y conseguimos el... ahora sí tenemos las truckies. ¿Qué es esto? No saben. No nos comentaron. Se puede gastar una. Eso hay otro chaleco. ¿Cómo la movía? Pero la concha de mi madre. Yo quiero la cutscene acá. Whoa, heavy artillery. Oh, yeah. Me sacaron un montón de vida. Pero bueno, pues probemos con 6 y 7. Del otro lado.
¿De dónde me están mirando, boludo? Ah, por acá había otro lugar, mira. Okay. Camarona. Hay un dispositivo en el piso, ¿no? Que lo apagué, creo. Gracias, señor maligno, por aparecer. Loco, ¿cómo zarandean? Para que nos sacamos un montón de vida todos. Para que creo que me saqué vida. Sí, me saqué vida. Si tiene más color. All right. Evento traumático. Dipido. O sea, no le quise disparar. Va, boludo. Trataré de no caer sobre el fuego. Bien tratado. No, agarré fuego. Bien tratado, mal ejecutado. Very longings. ¿Qué es el jefe? ¿Con qué lo matamos? Acá es donde se complica porque los jefes son difíciles. You can't escape. Sí. You can't escape. Lo que debería ser. You can't escape. Pero déjame pasar, viejo boludo. No hay que entrar adentro porque ahí está la papa. You can't escape. Si así nomás me lo bajó el vecino, por ejemplo.
Ah, mira qué bueno. You can't escape. Baboon Empire. No llegué a agarrar la cosa. You can't escape. Oh yeah. Una cuestión de voluntad. You can't escape. All right. Oh yeah. You can't escape. No vas a ver las cosas que voy a hacer. Serán tan tremendas que la gente tendrá miedo. A ver. You can't escape. Oh yeah. Oh yeah. Me maté solo. Pero hay una chance, hay una chance. You can't escape. Oh yeah. All right. Me trabé. You can't escape. Dale, disparame si te animas, cabrón. Agarré que el chabón me había recagado a tiro. Te trabes con las macetas, chavo, tío. Hay una sola cosa que te pido. Que no te trabes con las macetas. You can't escape. Hay que jugar con su mente de ese nutrio. Sí. Thank you.
can't escape. All right. Oh, yeah. Ah, me hace verga a mí también. Buenísimo. Bueno, era un poco obvio, ¿no? You can't escape. Oh yeah. Escape. Flash va, me parece. You can't escape. Pero hay que entrar en el camino de la violencia. Bueno, amigo, si no. Yes. Save complete. Toma, guacho, te la dimo. You may think you've won, McLean, but the person you're really after is on the top floor. Can't you just die? I'm sick of your getting all the glory for just being plain lucky. Why do this? I figured I could get rid of you at the same time that I was getting rich. Vegas was gonna be my ticket to Easy Street, but you've ruined that dream. So, John, this being Vegas and all, I wanted to let you know your luck just ran out. Bueno. Let's settle this, Kenny. Porque pájaro que Venezuela siempre lo dijo. Ahora que no era siempre. A los Tormenting Boys. Bueno, bueno que no va a haber rehenes. Oh yeah!
sea, un visto. Escopetas no quiero. No me gusta. Bueno, si van a jugar a rodar, poner un tal coche. Ahora que me la dieron con dos. Era más peligroso el de abajo. Pero me dieron menos. Nos quedamos sin esto. Y la caja ahí. Creo que esto va más activo. Cualquier cosa. Está mejor. No, no, para. No quiero ametrallador. Ese boludo me dropeó un ametrallador. Mucho bardo para mí. Hijo de puta. El survivor.
Dale, que me están haciendo mierda, culpa de esa ametralladora, puta. Hay un jefe, la concha de mi madre. Yo con la vida me lo di. Que el jefe no sea el helicóptero. Ya empezamos mal. Pues ya empecé con unos balazos en contra. Cajita por ahí. Hola. Corre, cagado, tío. ¿Dónde está? Esta puta madre, cada vez tengo menos vida. ¿Qué hay más? Un poquito. Ah, sí. Eso fue un milagro. Salió vivo ahí. Dale, que esto prive y me matan. Vida. También guardé. No, tres.
Yeah. El John McClane bajó un helicóptero. Welcome to hell, John. No sabía nada. No sé si va a poder, Welcome to hell. ¿Qué pasó ahí? Estaba tirando bombas, hijo de puta. Conferencia, no las veo. Guarde. Epica, yay, motherfucker. Epa. ¿Cómo que sigue? Save complete. Tíralo, por ejemplo. Sí, me gusta. Scratch my car, punk, and I'll take it out of your paycheck. Vegas, what a town. Y me lo terminé. Igual creo que en el modo arcade y eso hay muchas más misiones. O yo tengo recuerdo de misiones re locas. ¡Ah, no! Creo que yo... que hay un truco para desbloquear un montón de misiones y cosas. Ocho loquitos lo programaron. 11. Sí, algunos que ayudaron. Bueno, entre personas se me dio un duro de matar y me lo terminé. Yo, people on Vegas, the money makers, the dice shakers, exchanging more papers and ghetto to catch a places, the car chases, with their guns up in your faces, infrared lasers, blazes, bodies pulled with the glazes.
Pasaron things. En Space. Se nombraron también un montón de empresas que hacían juegos. Que fueron absorbidas por otras más grandes y desbandadas, porque los mandaban a hacer cosas para las que no estaban preparados. Como los chaboncitos de BioWare, que hacían el Mass Effect. Le dieron para hacer un Mass Effect nuevo, pero le dijeron, no, usen este motor, el motor del FIFA. Los hijos de puta de EA, usen el motor de FIFA. O sea, los tipos tenían que agarrar un motor hecho para deportes y adaptarlo a un RPG espacial. Y mientras estaban haciendo eso le dijeron, che, mirá, no, y también hagan este juego. Agarren la gran parte de su equipo, que quedan unos trabajando en el Mass Effect Andrómeda, y hagan este. Es un juego multijugador, cooperativo, con microtransacciones. Se chocaron la pared con el juego, con el Anthem ese. Se chocaron la pared con el Mass Effect. ¿Culpa de qué? Igual no los desbandaron, pero... pero no sé qué están haciendo. Gustavo Goose, Ganso. Ah, no era Bruce Willis, era Jamie Scott. Yippee-ki-yay, motherfucker. Música por BT. Peer Publishing. Century Fox. Sería todo muy bonito, ¿no? Pero y el nivel del ¿cómo es el nivel de la ratita? No, no, que ya te pasé, amigo. Esto es la ratita. No, ¿y cómo hago el nivel de la ratita? No se puede. ¿Ya está? How to access rat level. How to access rat level. Die hard. Ah, tengo que jugar en arcade para desbloquear lo bueno que se laven las tetas, güey. Bueno, entonces hasta acá. Ya se puede jugar el juego de la ratita.
Sí, estaba muy bueno. Posta, me gustó un montón. Joder. Poligonaide. El poligonaide, amigo. ¿Cómo se sale? Con al... No, esto es un emulador, amigo. No rompamos. Uno, ¿cómo voy a decir esa palabra?